Fabián, sí. ¿Cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, permití que te presente. Fabián Sincic es dirigente gremial, es de ATE. Hoy tuvimos a Néstor, ahora lo tenemos a Fabián Sincic. Y también es militante que está promocionando la candidatura de Juan Grabois, ¿no? Que es candidato a presidente de una de las dos listas que se presentan por Unión por la Patria. Uno es Sergio sí. Massa y el otro es Juan Grabois. Contame, ¿cómo es la lista? ¿La lista es toda igual o tiene candidatos propios acá en Formosa, Fabián? Los candidatos propios nuestros son los propios elegidos por el oficialismo nuestro, Unión por la Patria a nivel provincial, que encabezan Parola y Mayán. Uh-huh. Esa es la lista que nosotros promocionamos desde nuestro espacio. Y a nivel nacional, sí, nosotros proponemos que el candidato a presidente en estos pasos sea el que más tiene que ver con nuestro proyecto de vida, con nuestras necesidades, con nuestra identidad, que es Juan Grabois. Nosotros tenemos muchas similitudes en las prácticas políticas, venimos de la misma historia, tenemos cercanía ideológica con el pensamiento de Grabois y eso, bueno, nos contiene y nos promueve, digamos, a militar dentro de lo que sería este espacio momentáneo de las PASO. Una vez que terminen las PASO, bueno, la otra historia, ¿no? Como todos los espacios, es la ley que tenemos en Argentina. Claro. Y como corresponde, vamos a militar para que ganen las PASO. Leí declaraciones tuyas respecto de Sergio Massa y son, digamos, definiciones fuertes, ¿no? Es decir, vos no estás de acuerdo con Sergio Massa, con que sea el candidato de Unión por la Patria, y no estás solo, es decir, hay sectores del peronismo que no se olvidan de que Massa estuvo muy enfrentado del otro lado y de pronto ahora es el candidato a presidente del peronismo o del panperonismo o del no sé cómo denominarlo, pero no solamente es el Partido Justicialista sino otras fuerzas que están dentro de lo que antes era Unión por Todos y ahora es Unión por la Patria. Y asimismo su cercanía con el Fondo Monetario o con lo que vos calificás como la derecha. Es decir, vos considerás que Sergio Massa es un candidato de derecha. Sí, bueno, viste, como todos los espacios hoy, en realidad los partidos políticos como tales están no desapareciendo, sino que achicando su influencia, digamos. Hoy lo que gobierna gran parte de los países del mundo son las alianzas electorales, sí. Las alianzas de varios partidos que de alguna manera coinciden en sus plataformas políticas en varios puntos. Y bueno, lo mismo pasa con los frentes electorales también a nivel nacional, ¿no? Tenemos varios partidos, de hecho yo pertenezco a un partido que se llama Instrumento Electoral por la Unidad Popular, que a nivel nacional encabeza Claudio Lozano, y es bien conocido el pensamiento sí. de Claudio Lozano respecto del pensamiento político, ideológico, dónde está parado ideológicamente, y bueno, eso a nosotros nos acerca de lleno. De hecho, Grabois y Claudio Lozano estaban a punto de ser compañeros de fórmula en su momento para las pasos, pero bueno, las cosas se dan como se dan, y vos también sabes, Gabriel, que sos militante, que bueno, una cosa es lo que uno pretende y otra cosa es lo que finalmente se puede dar, así que claro. Bueno, terminó siendo Grabois, va con boleta corta prácticamente en todo el país. Es decir, lleva los mismos candidatos provinciales en la misma boleta. Compiten estrictamente en categoría presidente y vicepresidente, digamos. Fue lo acordado en su momento. Y bueno, y la verdad que entre Massa y Grabois hay una diferencia importante, abismal. Más allá de que los dos
militan en el mismo espacio, pero como vos sabés, dentro del radicalismo tenés el espacio más progresista y el espacio más derechoso. Bueno, lo mismo tenemos nosotros. Nosotros tuvimos un Menem, y la verdad que con Menem el proyecto de los trabajadores no tiene nada que ver, el proyecto de los sectores nacionales y populares no tiene nada que ver, el empresariado nacional con el proyecto de Menem no tiene nada que ver. Se han fortalecido las oligarquías, las grandes oligarquías, muy ligadas a las oligarquías internacionales. Con el menemismo ha crecido los grandes grupos concentrados de la economía, entre ellos el Grupo Clarín, que hoy ya necesitan más golpes de Estado, necesitan el Grupo Clarín y un par de grupos más nomás para hacer un montón de cosas que antes necesitaban de los militares. Y bueno, esas cuestiones que tienen que ver con la derecha más rancia, la Argentina, y una derecha que incluso, Gabriel, no le importa si sos peronista, sos comunista, de izquierda, radical o de qué partido venís. La derecha es la derecha, independientemente de los nombres, de los espacios políticos. Y eso es lo que nosotros decimos. Nosotros también tenemos, de alguna manera, dentro del espacio propio, gente que piensa bastante parecido o que se acerca bastante a los intereses de esa derecha. Y bueno, nosotros no tenemos mucho que ver, digamos, con ese espacio. Y ya que tenemos paz y tenemos la posibilidad de elegir, nosotros nos inclinamos por Juan Grabois. Pero te insisto, ¿qué va a ser? Cuando nosotros pertenecemos a un espacio, las cosas se vieron como son, como están en este momento, y si nuestro candidato, que en este caso es Juan Grabois, le tocará perder, bueno, vamos a encolumnarnos detrás del ganador para que gane el espacio. Porque también hay que ser respetuoso, ¿viste? No porque vos perdiste una interna te vas para el otro lado, no es así. Nos pasa a todos los militantes, ¿no? A ver, vos venís... La ley de la democracia. Seguro. Vos venís de ATE, ¿no? Es decir, Asociación de Trabajadores del Estado, y hoy decíamos más temprano que a veces una mirada fuera de Argentina sobre el gremialismo hace que haya gente de afuera del país que les cuesta entender cómo funciona el gremialismo argentino, porque para una mirada que no sea argentina, sin ir más lejos, si te vas a Paraguay o a Uruguay, el hecho de que un gremialista sea también funcionario, por ejemplo, un gremialista del sindicato estatal, ¿no? Sea también funcionario, lo pone de los dos lados del mostrador, es decir, lo pone en la patronal y lo pone en el gremio. Entonces, la pregunta de qué lado estás, ¿no? Sale sola. Es decir, si yo voy a Casa de Gobierno con un petitorio y me atiende Fabián Sinzig y me dice yo soy del Poder Ejecutivo, entonces no voy a poder... es decir, si Fabián está conmigo en el reclamo y también me atiende en mesa de entrada y me agarra el petitorio, me produce una confusión de qué lado está Fabián, ¿no es cierto? Vos, yo creo que estás de un solo lado. Ahora, hay muchos dirigentes gremiales que están de los dos lados, ¿no? Sí, habemos de todo, dice él. Hay de todo en la viña. Pero yo creo que ahí tiene que ver, digamos, son explicaciones que es cierto que tenemos que dar los gremialistas, que también tienen que dar los empresarios, porque así como hay gremialistas, hay empresarios que son funcionarios, que son también proveedores del mismo Estado donde son funcionarios. Sí. Y viceversa, a veces alguno arranca como político y termina siendo empresario, o arranca como gremialista y termina siendo empresario. Pero además los empresarios tienen derecho a organizarse gremialmente, tienen sus propias cámaras, por supuesto, donde se defienden también. Entonces, digamos, es cierto que por ahí la realidad es un poco más compleja de lo que parece. Pero yo sí creo en la honestidad de la mayoría de los compañeros que están en el sindicalismo, no de todos, aclaro, sé muy bien lo que decís, pero nosotros defendemos la libertad sindical, el derecho a la sindicalización de todos los trabajadores, y creemos que independientemente de que uno trabaje políticamente para que un sector político alcance el gobierno,
que nosotros nos paramos siempre en la vereda de los derechos de los trabajadores, independientemente de que haya sido incluso nuestro propio gobierno al que votamos para que llegue, al cual le tengamos que hacer un paro, sino vos, claro, fíjate, AT nacional, fíjate, AT provincial, a veces nuestras declaraciones que le molesta, a veces algunos compañeros y compañeras funcionarios, no, sí, pero bueno, nosotros tenemos la necesidad y la obligación de decir, escúchame, te elegimos justamente para que se respetaran los derechos de los trabajadores, claro, así, claro, que por favor, no, yo las pilas. A lo que me refiero, Fabián, es que se acepta con tanta naturalidad que un gremialista pueda ser empresario. A ver, en otros lugares, y no me quiero ir a Europa, porque siempre Europa, sí, no, vamos a Paraguay, sí, o vamos a Uruguay, y, a ver, para un sindicalista paraguayo o un sindicalista español, el hecho de ser sindicalista es un compromiso tan grande con sus afiliados que no, a ver, si se enteraran los afiliados de que tiene una empresa, directamente lo echan. Directamente le hacen una asamblea y lo rajan. La otra vez, los capos del Sindicato Obrero de España tuvieron que ir a un congreso para explicar que se habían comprado un departamento, porque habían gastado como no sé cuántos euros de un préstamo bancario, tuvieron que ir, mostrar el préstamo, y los afiliados votaron de que podían comprarse el departamento. A tal punto llega este compromiso. Ahora, acá tenemos señores que son dueños de empresas, ¿no es cierto? Tienen empleados y al mismo tiempo son sindicalistas. Entonces, realmente se produce una gran confusión. ¿De qué lado del mostrador está ese señor? Sí, yo lo que digo es que, no sé, te digo un pensamiento que tengo. Mm. No, quiero decir que es un pensamiento muy, muy mío. Yo digo que en Argentina las libertades son tan amplias que vos podés ser sindicalista, pero a lo mejor vos fuiste en una empresa familiar con la que siempre trabajaste, que viene ya de tu papá, de tus abuelos, y bueno, y a lo mejor esa empresa se constituye en una empresa importante finalmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a vos te tocó, te gustó el camino del sindicalismo, ponele, pero al mismo tiempo tenés tu empresa familiar donde vos estás involucrado como tal. Puede ser una posibilidad y la ley no te prohíbe eso. Fabián, el tema es cuando vos sos... Los interrumpo. Sí, dale. El tema es cuando vos sos un sindicalista, porque yo sé más o menos acá quiénes son, quién es quién acá, ¿viste? En Formosa, digo. Uh-huh. Entonces vos sos un empresario que a cambio de no defender a tus propios afiliados te vaya a arreglar con el empresario, mira, dame 50 bolsas de cemento por semana, dame un camión dentro de 6 meses, o dentro de un año, dame un camión, yo no te jodo todo el año. Entonces, yo no te jodo con los trabajadores que sigan trabajando todo en negro, no les dé los zapatos de seguridad, sí, no les dé la camisa, no les dé nada. Y yo me enriquezco en base a este tipo de negociaciones espurias, oscuras, negreras, con los empresarios, que también hay que decir que los empresarios son una cagada. Mm. Porque también hay que decirlo, porque si hay gremialistas así es porque hay empresarios así, que digamos que absolutamente igual, digamos, precio hacia los trabajadores. Claro, digamos que lo que está cobrando ese señor es una coima, digamos. Uh-huh. ¿No? Ese gremialista. Ahora, yo creo que a cambio de no defender a sus afiliados, ya consagrado de, claro, de sus afiliados. Pero me parece que lo que te decimos va más en la línea de un Moyano, por ejemplo, uh-huh, que fue empresario después de ser dirigente gremial. No es que era, uh-huh, empresario y después, claro, por H o por B, se hizo, la familia era de empresarios y él se hizo gremialista. Pero eso es lo que hoy les, ¿no?, quería decir, que tomando lo que decía Fabián, que ya tiene una empresa familiar, una cosa es tener ya montada una empresa familiar, venir de una familia empresaria y después, bueno, tal vez crecer, pero es diferente a no tener nada y después, el día después de ser sindicalista, te enriqueces. Hay una diferencia por ahí también, eso, ¿no? Es lo que... quería hacer hincapié en eso, nada más. No, totalmente de acuerdo con ustedes. Nosotros, en nuestro espacio está el doctor José Feria Aguilar, que es muy conocido acá en el medio, y él siempre en toda su prédica, siempre que hablamos de política terminamos hablando de la cuestión de la corrupción. Si,
si lográramos erradicar la corrupción de nuestro país, muchos problemas nos hubiéramos ahorrado y nos seguiríamos ahorrando hacia el futuro. Tenemos instituciones que controlan, de la República, de la democracia, sí, ¿no?, de los gobiernos, que controlan muy poco. La Auditoría de la Nación, explicaba el doctor José Félix Aguilar, controla después de que pasaron un año, dos años, tres años, saca un informe. ¿De qué sirve? ¿Qué sé yo? En general los tribunales de cuenta funcionan para dar informes en todo el país. En Jujuy, ahora con la reforma de la Constitución, se eliminó directamente el Tribunal de Cuentas. Digamos, todo lo que sea control de funcionariado, los gastos del Estado, digamos, tratan de eliminar los controles, y eso afecta la credibilidad de los gobiernos, afecta la calidad de la democracia, y ocurren estas cosas que estamos discutiendo ahora, Gabriel y Guillermina. Los escucho con mucho ruido. Sí, hay un ruidito, hay una especie de crepitar. Hay mensajes, no te vamos a leer todos los mensajes porque vos estás en campaña y yo quiero saber la propuesta, es decir, Juan Grabois es candidato, compite con Massa dentro del espacio del peronismo y en Formosa está siendo promovido su boleta por este grupo. ¿Quiénes integran digamos, la junta promotora? Contame un poco. Juan Grabois tiene su propio partido, que es el Frente Patria Grande, y acá en Formosa está presente Patria Grande a través de sus referentes. El principal referente en Formosa se llama Walter Abreu. Ajá. No sé si lo ubican, si lo conocen, después les paso el teléfono para que lo llamen. Sí, estaría bueno. Nosotros nos sumamos a la campaña que ellos ya vienen realizando, digamos. Después hay otros espacios, el periodista Alejandro Krivitsky también tiene un espacio, Movimiento Verde, que está colaborando. Uh-huh. Después hay, digamos que a partir de esta conferencia prensa que hicimos en conjunto, uh-huh, digamos que muchos sectores reconocidos, dirigentes, comenzaron a llamar, a felicitar, que me parece bien, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, pero porque la verdad hay un amplio espacio dentro del progresismo, dentro del peronismo, que no se siente identificado con Massa, es así, ¿no? Uh-huh. No hay mucha vuelta que dar. Sí. Porque uno es el resultado de lo que hizo en su historia, y Massa es eso, ¿no? Claro. A Massa ya lo conocemos, sabemos quién es, cómo fue, vino, dijo, no dijo, se desdijo, bueno, entonces esas cosas permanecen, esas cosas están y esas cosas lo sabe la gente, ¿no? Totalmente. Así que hay una, y por lo menos nosotros decimos que si Massa va a ganar, como las encuestas dicen, y como probablemente termine ocurriendo, porque en general la mayor parte de la cuestión estructural de las provincias, los municipios, la nación, trabaja para el proyecto de Massa, nosotros lo que pretendemos es que con los votos que coseche Grabois y nosotros en la provincia, por lo menos no le firmemos un cheque en blanco a Massa en caso de que gane, para que él no piense que todos piensan como él, ¿no? Hay un pensamiento diverso, hay un pensamiento distinto, hay un amplio sector de la población que tiene un proyecto que no necesariamente es igual al de Massa. Uh-huh. Y cosa de que encontremos el equilibrio en caso de que ganemos, que es, por supuesto, las expectativas de nuestro sector es ganar en octubre, uh-huh, o si no, en el balotaje. Claro. Pero bueno, no le queremos firmar un cheque en blanco a nadie, para sintetizar. Está bueno, está bueno el concepto. El otro día, el diario La Nación dice, ubíquese en el tablero según su gusto y le vamos a decir más o menos qué candidato anda por ahí. Entonces, si vos decías, yo quiero una intervención del Estado más grande, quiero los derechos de tal cosa, quiero defender la libertad, qué sé yo, individual o la propiedad privada, o bueno, vos ibas señalando, entonces te decía el tablero qué candidato es más afín a tus ideas. Interesante. ¿No?
Sí, es interesante, sí. Porque hoy la gente no está politizada. Exacto. Digo, la mayoría de la gente. Entonces la gente no sabe por qué tiene que votar a alguien. A ver, la gente simpatiza... Si tú tenés definida, claro, la gente tiene simpatías personales. Y a partir de la simpatía personal... más o menos se ubica dentro de lo que es la escena política. Exactamente. ¿No? Ahora, hay otra forma, que es identificar primero tus ideas sociales, económicas y políticas, y después fijarte qué candidato es más afín o más cercano a esas ideas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que proponía la Nación? Y había muchos memes muy divertidos, porque en ese cuadrante donde a la derecha estaba... digamos, la parte conservadora, en la izquierda, bueno, y te iba colocando en todo el mapa de las ideas políticas, podías poner a Massa en los cuatro cuadrantes. Podías tener un Massa empresario, derechoso, qué sé yo, podías tener un Massa populista o lo que sea, otro izquierdista, otro liberal, y Massa se ubicaba en los cuatro cuadrantes, no tenía ningún inconveniente y podías encontrarlo en todas partes, ¿no? Es muy chistoso esto de que Massa lo pones partido nestorista kirchnerista auténtico, partido liberal derechoso auténtico o militante de los derechos humanos, es decir, cualquier cosa. Y Massa se pone la camiseta y sonríe, y te dice, yo estoy con vos. Es decir, no tiene ningún problema. Él es multifacético y se ubica en todos lados. Sí, sí, sí. Para decirlo vulgarmente, camaleón. Pero bueno, yo te digo, yo tengo la obligación de... Massa es un referente importante a nivel nacional. Bueno, creo que es medio lo único que les queda, allá, ¿no? El Massa, no hay otro. Con más peso, digamos, ¿no? Con más peso, digamos, como... Exactamente, pero son las cosas de la política, Guillermina, qué sé yo. Yo creo que dentro del espacio opositor muchos hubieran querido que sea Macri. Macri mismo quería ser, pero no le dio. Bueno, lo mismo pasa dentro de este frente. Bueno, había muchos que querían ser candidatos. Bueno, se termina cerrando así. Lo que quiero decir es que tampoco le quiero bajar el pulgar a Massa. Massa también tiene su mérito, más allá de todas las críticas o las interpretaciones que podemos hacer, que yo tengo, yo el espacio que represento tiene muchas cuestiones críticas en relación a Massa, es la derecha del peronismo, ¿no? Lo que decía hoy, el radicalismo también tiene su derecha y tiene su parte más progresista. Bueno, todos, en todos lados tenemos, digamos, esas cuestiones de más izquierda o más derecha, ¿viste? Pero no quiero bajar el pulgar ni bajarle el valor a Massa. Massa es un dirigente importante ya a nivel nacional, nada más y nada menos que ministro, fue jefe de gabinete, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, digo, que a pesar de las críticas que nuestro espacio le hace a Massa, si le toca ganar a Massa, nosotros vamos a trabajar por Massa. Claro. ¿Y por qué te digo esto? Y quiero ser claro ahí, Guillermina y Gabriel. Porque yo lo prefiero a Massa antes que a una Bullrich, que también, digamos, la derecha dura de la Argentina, o antes que Milei, incluso yo creo que Massa se parece bastante a Larreta, pero como yo estoy en este espacio, yo voy a trabajar por Massa. Yo creo que Massa no es lo mismo, pienso yo, no sé si es un pecado lo que voy a decir, no es lo mismo la derecha peronista que la derecha... liberal, digamos, que viene del espacio estrictamente liberal, bien liberal. Entiendo que con Massa, que va, si llega, le tocara ganar, vamos a tener muchos problemas justamente por el pensamiento que tiene él como trabajadores, digamos, vamos a tener muchos problemas, ¿no?, en la distribución de la riqueza, con los proyectos, con la nacionalización de los recursos que nosotros defendemos, un montón de cosas para que los argentinos podamos vivir mejor, pero va a haber mejores posibilidades de luchar, de conseguir cosas que con una Bullrich, por ejemplo. A eso voy, Gabriel. Sí, se entiende tu posición. Fabián, a lo largo de estas, bueno, falta poco, relativamente poco, faltan 10 días, pero con muchísimo gusto, si podés conseguirnos, por ejemplo, una entrevista con Juan Grabois, con muchísimo gusto lo sacaríamos en nuestro programa. Sí, así que bueno, te invitamos a que hagas el contacto
y si nos podés conseguir una entrevista, decinos dentro entre 7 y 9 a qué hora puede salir él y con mucho gusto sí, lo, que nos lo pase el teléfono de la gente de prensa, claro. Porque debe tener algún encargado de prensa que le hace la agenda. Sí, tiene la gente de prensa. Yo te digo, no tengo el número de Grabois, pero lo consigo. Dale. Ahí hago las gestiones y dale. Estaría bueno que escuchar su postura. O le digo al referente acá local para que dale. No hay problema. Buenísimo, buenísimo. Fabián, gracias. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, hasta luego, que sigan bien, que tengan un buen día. Igualmente.